El ex campeón mundial Julio César Chávez se disculpa con los gobernadores de Sinaloa y Baja California por sus declaraciones con motivo del asesinato de su hermano. Chávez reitera su confianza en que el responsable será encarcelado. La Policía Federal aseguró más de 40 kilos de cristal en la central de autobuses de Culiacán. La droga era transportada en dos maletas. No se reportaron detenidos. Agilizarán la entrega de recursos federales en casos de desastres naturales. El gobernador Quirino Ordaz estableció el mecanismo de prevención que opera a través de la Secretaría de Gobernación. La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputada Irma Tirado, aclara que la iniciativa de la Comisión de Fiscalización sobre el tema de las cuentas públicas no reduce las facultades del Poder Legislativo. Y sobre este mismo tema, la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Félix Rivera, presentó una iniciativa para reforzar las facultades de la dependencia en la fiscalización de recursos públicos. El alcalde de Culiacán, Jesús Valdés, presentó el Plan Municipal de Desarrollo y se comprometió a respetar el marco legal y el ejercicio responsable del presupuesto. En Guamúchil, el rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, entregó el nuevo edificio de Vicerrectoría y Torre Académica. La obra consta de biblioteca, auditorio, oficinas y sala de usos múltiples. Se acercan las vacaciones y en las escuelas los directores piden apoyo a autoridades municipales para reforzar la vigilancia en los planteles. El objetivo es evitar robos y actos vandálicos en las vacaciones. Esto y más lo puedes ver aquí en www.luznoticias.mx.